Hola, bienvenido a Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. Hoy te cuento que tenemos como invitado a Eduardo Felicia. Eduardo es presidente de ADEA, de la Asociación de Aseguradores Argentinos, y es por primera vez presidente para el ejercicio 2021-2023, ¿es verdad? Hola, Gloria, ¿qué Muchas tal? gracias, Sí, Eduardo, por acompañarnos. un gusto estar contigo y sí, he sido Es así, además, recientemente. bueno, te cuento que seguramente lo sabes, Eduardo es también director de El Norte, la compañía de seguros. Un placer, hecho esta presentación. El Norte es una compañía que opera en la ciudad de San Francisco con cobertura en todo el país, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Sí, realmente buena presentación, los datos son esos. Y sí, he sido electo recientemente presidente de ADEA, así que estoy comenzando con mi mandato, con una actividad intensa en el sentido de que estoy trasladándome permanentemente desde San Francisco, que es la sede de la Casa Central del Norte, a Buenos Aires para las actividades que me llevo adelante como presidente de ADEA. Eduardo, contanos un poco en representación de ADEA, ¿no? La lectura que ustedes están haciendo de la actual situación económica a nivel macro y cómo está impactando concretamente en la actividad aseguradora. No escapamos a la realidad de Argentina y Argentina tuvo una situación muy dura en lo económico con la pandemia, cuarentena, cierre de actividades y demás. Eso fue duro para todo el mundo y en Argentina especialmente duro por esa cuarentena tan prolongada que tuvimos y ese cierre de comercios y de actividad. Eso, la actividad aseguradora lo sobrellevó muy dignamente, con valores, indicadores y con gestión muy adecuada, superior al estándar normal de la actividad económica argentina. Una vez superado eso, estamos ahora inmersos en una problemática de la República Argentina, que es ni más ni menos la de una situación económica dura, con pronóstico duro y con variables macro difíciles de analizar en la medida en que no se resuelvan cuestiones fundamentales, como estamos viendo que se está trabajando intensamente, que es en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina está inmersa en esa situación y la actividad aseguradora no le escapa a ese problema, teniendo además nuestra actividad las dificultades, características que vos conoces también, que son las de cuestiones tarifarias, fiscales, cuestiones judiciales, muy duras, que hacen y vislumbramos un ejercicio económico que comenzó ahora en julio, bastante complicado de sobrellevar, y con una realidad de análisis distinta, que nos dan los balances ajustados por inflación, lo que Tal cual. nos dificulta un poco el análisis retrospectivo y entonces nos cuesta un poco saber exactamente la situación en la que estamos. Totalmente. Bueno, has hablado de varios de los puntos que entraremos ahora en la entrevista un poco en detalle. Primero quería una evaluación general de la solvencia del mercado asegurador. Después de digamos, 2 años de crisis económica y sanitaria, bueno, a las cosas en las que vos tu respuesta hacías referencia. Contame un poco cómo estás viendo la solvencia y después te hago la segunda pregunta. Nosotros hemos analizado el tema en ADEA, que como sabes está integrada por empresas que son medianas en general y algunas pequeñas. Y la solvencia de las empresas que integran ADEA y la del mercado en general, desde nuestro punto de vista es de razonabilidad. Siempre hay mucho por mejorar. Siempre podrá ser mejor. Pero el análisis que uno hace de balances es demostrativo de que el nivel de solvencia vinculado a cuestiones patrimoniales y demás de las compañías en general, salvo alguna excepción que diría
tenemos que descartarla porque son mínimas, es adecuado, es razonable y tenemos que verlo desde el punto de vista de que operamos en la República Argentina. De manera que hay que ser realista en cuanto a que hay que analizar la actividad aseguradora en el marco en el que se desempeña. Los balances que vos hiciste referencia, que ahora están ajustados por inflación, cambiaron todo el escenario, ¿no? Pasamos de resultados técnicos muy negativos y resultados financieros muy positivos a la inversa. Ahora tenemos resultados técnicos positivos y resultados financieros negativos en un contexto que, bueno, hacía referencia también a la negociación de la deuda y las posibilidades de inversión de las aseguradoras que están normadas por la Superintendencia de Seguros. ¿Cómo estás viendo vos estos resultados, este impacto, digamos, estos números? ¿Cómo se leen? Porque claro, desorientan, no sabemos cómo mirarlo. ¿Estamos mejor o peor que el ejercicio anterior? Tu expresión es la adecuada. Uno está desorientado. Porque, hagámoslo simple, si alguien que no está en el mercado viene y nos pregunta a nosotros, a vos y a mí que conocemos el tema. Bueno, sí. ¿Cuál es el resultado de las compañías de seguros? ¿Cómo les va en el aspecto técnico y financiero? ¿Cuál es tu respuesta o mi respuesta? Tenemos que decirle, mire señor, sentémonos un ratito, de acuerdo a cómo hagamos el balance, le voy a dar una respuesta. No es lógico, no es lógico. El balance sin el ajuste por inflación se queda a mitad camino. Y el balance ajustado por inflación es otra pequeña ficción que lo acerca un poco más a la realidad. Buscar un intermedio tampoco es posible, porque tampoco es posible. Entonces, tenemos que recurrir. Nos tenemos que acostumbrar a ver los balances ahora. Tenemos que acostumbrar, exacto, ni más sí. Ni menos. Es una cosa de costumbre. Y otra cosa, sí, me querías completar. No, digo que hay que ir al balance ajustado por inflación, leerlo con los cuidados que uno tiene, con la interpretación que hay que hacer también de los balances, pero sabiendo que eso es más ajustado a la realidad real. Estamos más cerca de la realidad con los balances ajustados, indudablemente. Totalmente, totalmente. No era que todo el mercado era tan malo técnicamente. No era tan malo. No era tan sí, malo. Es creíble. La última antes del corte, que ya nos tenemos que ir, si vos crees que se va a profundizar la concentración de operadores en este contexto, esto es algo que colegas de otras aseguradoras lo advierten, como que esta situación compleja que vive el mercado económico, por lo que acabamos de contar, va a tener un impacto en algunos operadores, por eso relacionado con la solvencia, y puede generar cierres o caídas de empresas. Desde ADEA, analizamos a la actividad aseguradora conforme a la diversidad geográfica que tiene la Argentina, la diversidad sociológica, económica, de economías regionales, y las empresas de la Argentina, que si bien reconocemos, son unas cuantas, hay muchas, muchas empresas de seguro, las empresas de seguro, basados en su nivel de solvencia y de capitalización, están dando un servicio a las necesidades que tienen las personas y las empresas en todo el país. Y se está dando un servicio adecuado de gran profesionalismo. Las empresas argentinas, las empresas de seguro argentinas, cubren a toda la Argentina de manera adecuada. Por eso, si bien es cierto que se ha comentado y he escuchado esa posibilidad de cierta concentración del mercado, nosotros hasta bregamos para que la situación se mantenga como hasta ahora, porque el mercado puede cubrir necesidades específicas de la Argentina en sus diversas actividades, lugares, zonas y realidades también. De acuerdo, Eduardo. Bueno, ahora seguimos charlando, nos vamos al corte y a la vuelta. Quería hablar un poco sobre el tema tarifario, que es un problema del sector. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien,
Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Tu casa guarda cada recuerdo. Asados con amigos, conciertos en la ducha, cumpleaños inolvidables, los primeros pasos de tu hijo. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus. Yapser Seguros, asegurando tus experiencias. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio, también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Eduardo Felicia, que es presidente de ADEA, de la Asociación de Aseguradores Argentinos. Antes de irnos al corte, Eduardo, estábamos conversando sobre la problemática del mercado asegurador, y yo te decía que me interesaba charlar un poco sobre el tema tarifario. La realidad es que en este contexto de pandemia, digamos, la guerra tarifaria, la competencia por precios en el mercado asegurador es histórica, desde siempre, pero, y en algunos ramos, de verdad, desde hace muchísimo tiempo, pero la pandemia claramente exacerbó esa situación, tanto en autos como en riesgos del trabajo, fundamentalmente también en seguros, por ejemplo, vida colectivo, digamos, seguros que históricamente tenía una competencia fuerte, pero ahora está como más recrudecido. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Eso es preocupante? ¿Cómo lo manejan? Gabriela, la actividad aseguradora tiene leyes y reglas que regulan la actividad. Y la ley obliga a tarifas suficientes. La ley nos obliga a tener tarifas suficientes. Cuando nos encontramos en el mercado con esta dispersión tarifaria tan importante, cuando nos encontramos con que no hay competencia, sino que hay guerra de tarifas, estamos diciendo que algo no está funcionando adecuadamente. La ecuación prima riesgo no se está cumpliendo de la manera en que la ley lo exige, desde el momento en que la dispersión de precios es tal que cualquiera persona no avezada se presenta frente a un asegurador y otro, y entiende que esto resulta incomprensible. ¿Por qué? Porque esa dispersión habla de, hasta diría, una práctica comercial inadecuada. Nosotros pensamos que las buenas prácticas aseguradoras comienzan por el tema tarifario, y el tema tarifario debe ser un compromiso de los aseguradores de llevarlo a los niveles que correspondan para que esa tarifa sea, como exige la ley, suficiente. Es difícil de resolver porque la situación general también lleva a algunas aseguradoras a, en esa competencia tarifaria, a buscar propuestas de seguro, precios, situaciones que hacen que se priorice la caja por sobre la tarifa técnica. Y la problemática es de tal naturaleza que preocupa de manera tal que nosotros hemos estado conversando en la Cámara con algunas de nuestras integrantes que sostienen que han tenido algunas situaciones en diversas localidades que llama poderosamente la atención. Y se da, vos decías, en autos, riesgo del trabajo, y te diría que en casi todas las ramas de seguro
esta competencia tarifaria ha empezado a ser el día a día y es de una preocupación para nosotros muy alta. ¿Y cómo se sale de eso? Por acuerdos, porque estamos hablando desde una cámara. Históricamente, digamos, son muchos años que estoy en el mercado y desde una cámara pueden acordar entre todos una racionalidad, un manejo de las tarifas, se levantan de la reunión y en sus propias empresas los integrantes generan, digamos, desconocen lo que acaban de acordar y generan competencia. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Tiene que haber alguna medida desde el órgano de control? ¿O estamos hablando de negocios donde tiene que ser de potestad nosotros de cada aseguradora? Nosotros pensamos que la complejidad del tema requiere un análisis y una aproximación no sencilla. En diálogos con la superintendente, ella se ha comprometido a trabajar en aras de resultados técnicos. Y los resultados técnicos positivos van de la mano de las tarifas. Uh-huh. Nosotros le dijimos que íbamos a hacer los esfuerzos necesarios para avanzar en diálogos en nuestra propia Cámara y con las otras cámaras. Uh-huh. Yo he tenido alguna aproximación con los directivos de otras cámaras, instándolos a que de estos temas se converse, porque si bien no es sencillo, es imprescindible, en defensa de la salud de las aseguradoras, llegar a entendimientos básicos, mínimos. Y eso es una tarea que debemos encarar no fijando tarifas por parte del regulador, que no es a lo que apostamos, sino que el regulador debe propiciar buenas prácticas aseguradoras. Y como digo, una de las mejores prácticas aseguradoras es el respeto a la suficiencia de la tarifa. Y ese es un trabajo en el que tenemos que estar las cámaras, las empresas que integran las cámaras, para no desconocer los acuerdos, y superintendencia, como órgano de control y regulador, supervisando, conversando y hasta insistiendo en la importancia que tiene el tema tarifario en la actividad aseguradora. Perfecto, todo un desafío, vale. Eduardo. Pero ya bueno, la verdad que me alegro por lo menos que esté en la hoja de ruta de ADEA y esta voluntad de integrarse. Bueno, nos vamos a otro corte y seguimos hablando a la vuelta. Ya volvemos, no te vayas. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano para resolver lo que necesitas, como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Eduardo Felicia, que es presidente de ADEA, de la Asociación de Aseguradores Argentinos. Eduardo, le quería hacerte una consulta referido a hacia adelante, hacia dónde vamos, cuáles son los negocios que vos crees que van a traccionar el crecimiento del mercado de seguros y cuáles los que definitivamente todavía están muy resentidos y va a costar más. Nosotros creemos que
los grandes sectores son autos y riesgos del trabajo, pero el futuro está también en el agro. Las cuestiones vinculadas al agro tienen un desarrollo y una potencialidad que no tiene techo. La Argentina tiene en eso un profesionalismo excepcional y la actividad asegurada debe acompañar al agro argentino en ese desarrollo, como digo, sin límites, sin techo. El agro sigue trabajando bien y las compañías estamos dándole un soporte a los riesgos que tiene el agro y en todas sus coberturas, desde el típico granizo hasta paramétricos. Pero la Argentina necesita que todos nos enfoquemos en esos negocios en los que la Argentina sobresale. Y el agro es la clave de la Argentina. Y la industria aseguradora está preparada para brindar coberturas de seguro muy adecuadas para apoyar una actividad que es sencillamente profesional y fenomenal. El agro, que bueno, esto ya a título de tu empresa, ¿no? Han sacado seguros paramétricos, lo hemos contado acá en el programa. Sí, nosotros hemos tenido la virtud y un poco la suerte, que siempre se necesita, para ser la primera empresa que lanzó paramétricos, y estamos trabajando fuerte y bien, de manera que nos entusiasma la idea de continuar con ese tema. Eduardo, y el tema desde la Cámara, ¿no? ¿Cómo lo están viendo el impacto de las empresas, digamos, más allá del agro, lo que son las pymes, que son el motor de la Argentina, quedaron muy lastimadas y se han cerrado empresas a raíz de la cuarentena? ¿Cómo estás viendo esa situación y la respuesta aseguradora frente a esta problemática? La industria ha respondido apoyando a las pymes argentinas. Han habido líneas de productos en los que ha habido reducciones de precios, ha habido situaciones en las que se han permitido determinadas condiciones especiales para el pago de las primas, y es notable, por eso la Argentina es un país bendecido por Dios, porque la Argentina, no obstante la problemática, estas pymes tan sufrientes en la Argentina están empezando a trabajar, y yo te aseguro que el mercado asegurador está dándole soporte, y los productores en este sentido están haciendo un trabajo fenomenal de vincular a las empresas de seguro con las pymes, buscando soluciones específicas para la problemática de cada negocio, de cada actividad, de cada situación que hay que ver. Ya se normalizará, pero es un momento para ser flexibles y encontrar el apoyo que esas empresas necesitan. Tal cual. Contame un poco también la visión, después me contás algo desde el punto de vista de la compañía, que lo conversábamos antes de empezar el programa, pero relacionado a todo el área tecnológica, el desarrollo tecnológico, que esto fue un pilar fundamental para poder dar respuesta en este contexto de pandemia. ¿Cómo lo están viendo todos los integrantes de la Cámara, de ADEA, en cuanto a desarrollos que tienen las aseguradoras? ¿Qué falta? ¿Qué respuesta le están dando los productores? ¿Cómo estás viendo el tema? Y después, a título personal, contame un poco qué estaban haciendo en el norte. Bien. Si alguien hubiera planteado como un trabajo a hacer hipotético el 18 o 19 de marzo del año pasado sobre cómo podrían operar las compañías de seguros, creo que nadie se hubiera imaginado que íbamos a tener este nivel de respuesta. Toda la Argentina y los operadores nos quedamos hasta sorprendidos por las posibilidades que los sistemas nos dieron. Porque hay que pensar que desde el día 20 de marzo, todos en nuestras casas, trabajando, permitimos que las empresas, todas, operaran en todos los sectores. Todas emitieron, todas cobraron, pagaron, liquidaron siniestros, registraron, contabilizaron. ¿Alguien hubiera podido pensar? Impensado. Era impensable. Yo creo que nos hemos dado una suerte de regalo de poder demostrarle a la Argentina el nivel técnico y tecnológico que tiene la actividad aseguradora. Y ahí es un sin parar. Desde ese mismo momento creo que hubo un desarrollo a su vez más acelerado. Las empresas se dieron cuenta de que ahí estaba, ahí había que seguir, ahí había que empujar, y entonces se digitalizó, se,
las empresas trabajaron en todas las áreas y el personal se puso la mochila al hombro y avanzó. En el caso nuestro, en el caso de la compañía Norte, creo que también lo vivimos con adrenalina y con entusiasmo. Y tan es así que tenemos el gusto de haber constituido una empresa de tecnología, puramente de tecnología. Sí, contanos. Que se llama SICU, un nombre que pega bien y que está trabajando desde hace poquitos meses, apenas 6-7 meses, con un desarrollo como es todo lo tecnológico, exponencial. Ajá. Gente y trabajo y oficinas y estamos trabajando bien. ¿Desde dónde? ¿En San Francisco? Hoy la vida ha cambiado. A los que cambiado, tenemos algunos años ya, nos ha cambiado completamente. No, como mencionaste, oficinas, digamos, como que bueno. No las tenemos todo virtual. No las tenemos en San Francisco. Tenemos una base muy interesante, la estamos creciendo mucho, en Rosario. Bueno, ajá, se dio así. Y bueno, la compañía pertenece al norte, pero trabaja en Rosario y tiene su sede ahí en Rosario, y qué la bueno, conexión es permanente. Bueno, estamos entusiasmados porque nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, estaremos en contacto, así nos van contando si es algo, servicios, porque tenemos, ahora se acabó el programa, pero si son servicios que le brindan al mercado asegurador o son solo para ustedes. Por ahora son servicios para el norte y esperamos volcarlos al mercado en breve. Perfecto. Bueno, éxitos con eso. Muchísimas gracias, Eduardo, por este contacto con Pool Económico. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, te agradecemos la compañía, como todos los programas, y te esperamos en la próxima edición. Gracias por estar ahí. Chao.